lo pensó San Martín, en vez de que fuese un obstáculo, fue una oportunidad para lograr la gesta después en Chile, la que trasladó después a Perú. Así es que esto no representa otra cosa que esto, digamos, ¿no? Que la cordillera de los Andes no es un obstáculo, sino que este evento y este encuentro de hermanos chilenos y argentinos no deja de ser una gran oportunidad, como lo han dicho ya los alcaldes, que son los que más en contacto están, de San Clemente y el intendente de Malargüe. Y recién, y para no extenderme más, realmente me causó muchísima emoción cuando pudimos cantar en forma conjunta los himnos tanto de Chile como de Argentina y ver ahora las dos banderas de Chile y Argentina flameando. Y se me ocurren dos cosas para que las digamos y muy fuerte. ¡Viva Chile! ¡Viva Argentina! ¡Viva! Gracias.